Durante la primavera, siempre podemos contar con algo, agua y mucha de esta. En algunos años, habrán inundaciones a pesar de las medidas que se tomen. Pero si mantenemos las cunetas y las alcantarillas limpias y en buenas condiciones, el daño puede ser mínimo, aún en las peores épocas. En este programa veremos los procedimientos a seguir para la limpieza de cunetas o zanjas de drenaje y la reparación de derrumbes menores. Los procedimientos para el mantenimiento de alcantarillas son cubiertos en otro programa. El propósito de las cunetas es proporcionar una salida para el agua, y cuando el drenaje está obstruido, no solo se producen inundaciones, sino que también se pueden dañar las carreteras severamente. Por eso es muy importante mantener las cunetas o zanjas siempre limpias. Básicamente, el procedimiento para limpiar las cunetas consiste en colocar los dispositivos necesarios de control de tráfico, acumular el exceso de material, cargar los camiones, mantener el nivel y la pendiente original de la cuneta, y limpiar. Ahora veamos cada paso, comenzando con el control de tráfico. Este tipo de trabajos casi siempre requiere el uso de abanderados o banderilleros, porque es necesario parar el tráfico cuando los camiones entran y salen del área de trabajo. Así que los abanderados o banderilleros y los dispositivos de control de tráfico tienen que estar en su lugar antes de comenzar el trabajo. El siguiente paso es acumular el exceso de material. En este caso, hay rocas por todos lados. Por lo tanto, use la moto niveladora para formar un cordón de rocas. De esta manera, el operador de la cargadora las puede acumular rápidamente. Pero hay algo que debe considerarse. Este tipo de trabajos es muy duro para las llantas, así que no se preocupe de manejar la moto niveladora en línea recta, pero sí tenga cuidado con las piedras. Su único propósito es acumular las piedras en un solo lugar. La nivelación de la cuneta será realizada más adelante. Lo mismo se aplica para la cargadora, con la diferencia de que solamente se tiene que tener cuidado con las piedras cuando se está retrocediendo, puesto que la pala empuja las piedras cuando la cargadora avanza. Un
Una aclaración importante es que la motoniveladora no es necesaria. Un buen operador de la cargadora puede realizar todo el trabajo. Pero si hay una motoniveladora disponible, úsela. El trabajo se hará más rápidamente. Una vez que se haya acumulado suficiente material, el camión puede ser cargado. Aquí, avísele a los abanderados o banderilleros que usted va a cruzar la carretera haciendo sonar la bocina. Cuando los abanderados hayan parado el tráfico en los dos sentidos, entonces ya puede cruzar la carretera sin peligro alguno. Siempre coloque el camión en reversa. De esta manera le será más fácil a la cargadora cargar el camión sin necesidad de maniobrar sobre la carretera. Después que ya haya colocado el freno de emergencia, salga de camión. Como ve, habían muchas piedras en la cuneta, y es posible que algunas se desprendan mientras se está trabajando. Así que es buena idea que usted, mientras espera, esté alerta para avisarle al operador de la cargadora. En lo que respecta a cargar el camión, hágalo lentamente. Si hay algo que puede dañar al camión, es un cargamento de rocas. Por lo tanto, siempre cargue el camión desde una altura muy baja y hágalo lo más lento posible. Tenga presente que el conductor del camión es el responsable de la carga. Por lo tanto, antes de partir, revise que el camión no esté sobrecargado. Otra vez, toque la bocina para avisar a los abanderados o banderilleros que va a entrar a la carretera. Y cuando el tráfico se haya detenido, entonces siga. Una cosa más sobre los camiones. Como no hay nada que dañe más al camión que estar cargado con piedras, en este caso, la caja volcadora se está protegiendo con un tanque viejo cortado a la mitad. Esto no es necesario, pero sí ayuda a disminuir el desgaste del camión. Una vez que todo el exceso de material haya sido removido, se le da la forma a la cuneta. Lo más importante de este paso es mantener el nivel y la pendiente original de la cuneta. De esta manera, el agua drenará tal como se diseñó. Tenga cuidado de no socavar los taludes laterales. Esto los debilitaría y terminaría con la cuneta llena de material. Además, esto podría provocar un derrumbe. Así que cuando le dé forma a la cuneta, trabaje desde la parte más baja hacia la carretera. De esta manera, la cuneta quedará pareja y puede utilizar el exceso de material para rellenar cualquier hundimiento en los bordes. El último paso de la operación es asegurarse de que la superficie de la carretera y de los hombros o banquinas esté limpia. Si es necesario, barra la superficie para evitar cualquier daño a los vehículos que pasen. Cuando haya terminado, así es como la cuneta debe quedar, limpia y pareja con el hombro o banquina al mismo nivel que la cuneta. Este fue el procedimiento para la limpieza de las cunetas. Repasando. Los abanderados o banderilleros y todos los dispositivos de control de tráfico tienen que estar en su lugar antes de comenzar el trabajo. Acumule el material usando una cargadora o una motoniveladora y una cargadora.
siempre teniendo cuidado con las rocas para evitar dañar las llantas. El operador siempre debe estacionar el camión en reversa y, mientras se carga al camión, debe estar alerta y vigilar por posibles derrumbes. Cargue el camión desde la menor altura posible y hágalo lentamente. Siempre haga sonar la bocina de su camión antes de entrar o salir del área de trabajo. Evite socavar los taludes laterales de la cuneta y mueva el material hacia la carretera. Finalmente, barra la carretera y los hombros o banquinas para evitar daños a los vehículos que pasan. Ahora veamos los procedimientos a seguir para la reparación de derrumbes menores. Esta operación es muy similar a la que se usa para limpiar las cunetas. La diferencia está en que hay mucho más material que sacar. Y el hecho de que hay mucho más material por sacar hace que este trabajo sea un verdadero desafío por dos razones. Primero, es muy difícil ver dónde comienza el talud de atrás. Y segundo, es muy difícil identificar el nivel y la pendiente original de la cuneta. Así que veamos los procedimientos a seguir. Como se dijo anteriormente, si se socava el talud lateral, existe una gran posibilidad de que ocurra un derrumbe y esto es lo que menos se desea. Cuando se esté acumulando el material, muévase a lo largo de la cuneta, trabajando hacia la pendiente. De esta manera, usted puede ver mejor el talud después de cada pasada. Este procedimiento le da una idea de la pendiente y el nivel original de la cuneta. Como regla general, si coloca la pala sobre el borde del hombro mientras se va empujando el material, se logrará una pendiente adecuada. Como puede ver, aquí no hay mucho espacio para trabajar, y este siempre es el caso cuando se reparan derrumbes. Así que aún teniendo todos los dispositivos de control de tráfico adecuados, tiene que estar alerta del tráfico en todo momento. Pues nunca se sabe si alguien no respetará las indicaciones del abanderado. Estos son los procedimientos a seguir para la limpieza de la cuneta y la reparación de derrumbes menores. Las operaciones son casi iguales, con la diferencia de que la cantidad de material que se va a remover varía considerablemente. Trate de tener presente los puntos que ha visto en este programa. Recuerde que no solo queremos mantener las cunetas limpias, sino que también queremos evitar derrumbes al socavar. En caso de que usted se pregunte qué es lo que pasa en un derrumbe mayor, esto fue lo que quedó de un pequeño pueblo llamado Thistle. Todas las posibles actividades de mantenimiento y de construcción fueron utilizadas para limpiar este derrumbe y para restaurar las carreteras.